nadie, absolutamente nadie, ¡vamos a jugar Power Rangers! ¡Wow! Algo que nadie pidió, pero ya veo que Samuel E. Trinta González está moti. Saludo, él dice, tienes toda mi atención, Power Freaking Rangers, this was my game. Corillo, bienvenidos a una nueva semana, ya el año se está acabando. Y yo creo que no deberíamos dejar caer que aquí los lunes son lunes de retro. Bienvenidos a Memory Card. Mi nombre es Ángel González, conocido por las calles como Papo Pistola, por las calles de San Andrea, porque todas son calles virtuales. Obviamente yo no tengo credibilidad urbana. Saludos a John Montalvo que entró. Nada, Corío. Bienvenido a otra edición de Memory Card. En el día de hoy vamos a estar jugando un clásico, no tan solo de Super Nintendo, sino de la infancia de gente como yo. Vamos a estar jugando Power Rangers. El que sabe lo que es Power Rangers sabe la que hay. Este juego yo lo tenía. Bueno, yo nunca lo tuve. Este juego lo tenía mi prima. Yo lo jugué, me lo robaba constantemente. Y pues de eso se trata. Déjame dar un saludito aquí a Samuel Trinta, que dice, ya, che, mano, creo que lo voy a jugar hoy y todo. Saludos a Harrison Echevarría, que dice que aquí estamos activos. Ernest González, saludos. Wilfredo Vázquez, que dice buenos días, Wilfredo, y también. Diane Dent, que dice, mañana están los llaveros. Ah, ahí están unos llaveritos que nos va a enviar Diane Dent. Saludos, saludos, eso se los enseñaremos cuando nos lleguen. So, gracias por eso. Dímelo, Dari Collazo, que es el único juego de Super Nintendo que ya jugaba. Saludos a Luis Ángel. Saludos a Wilfredo, que es un buen sticker porque él es un supporter oficial. Él es de los VIP del corillo. A John Montalvo, que dice, it's morphin' time. Y al Watcher, gracias nuevamente por estar aquí. A José Reynoso, que está presente como siempre. Nada, corillo, vamos para encima. So, adelante, tenemos la musiquita clásica de... O sea, escúchate esta versión freaking Super Nintendo del theme song de Power Rangers. Corre, coro. ¿Cómo que wow? Todo Super Nintendo cantando. What? Tecnología, anyway. So, esa es la que hay. Vamos para encima. Aquí en las opciones. No, papi, no te me vayas. Estos juegos, tú sabes que si tú te quedas en el menú por mucho tiempo, te tira como que el demo de gameplay, pues me lo estaba sumando ahí. Llegó Wilfred, el de las promos, que rápido zumbó el sticker de Ciclón. Estamos vivos. Bueno, vamos a comenzar este juego. ¡Oh, no! ¡La nefasta Rita está en el cielo inmensa! Ok. Y prendió toda la ciudad en fuego. Y ya, esto ha sido lo más nefasta que ella ha sido en toda su historia de siendo villana en Power Rangers. Quemó la ciudad con todo. Ok, pues corrido, tenemos aquí el lineup original de los Rangers. Tenemos a Trini, tenemos a Billy, Jason, Kimberly y Zack. Esto es los 90, so claramente hay unos estereotipos aquí en los colores que, pues, you know, picheales, por favor, picheales. Dímelo, José Reynoso, dice 1994, ¿cuántos años teníamos para esa época? Yo tenía como 3 o 4 años porque yo nací en el 90, so, you know, ahí está. Saluda a Scott Shelby, a Carlos Charlie Fernández y a María García. Saludos, corío. Bueno, pues vamos a empezar con la Trini. Vamos a empezar con la Trini, así mismito, de izquierda pa derecha vamos a comenzar. Saludos a Harrison Echivarría, sí, es verdad, triste noticia, pero por eso es que nosotros vamos a comenzar con Trini, en memoria a ella. Este es un juego bien típico, side-scroller, beat'em up, a lo Final Fight, y ese tipo de juego. La diferencia es que ese tipo de juego, por lo regular, pues tú puedes, aunque es de izquierda a derecha, puedes moverte un poquito hacia frente y para atrás. Este es meramente de izquierda a derecha y ya.
Y este es el truquito. Tú brincas y le das pataditas. Brincas y pataditas y ya. That's how you get them. Cómo llegaron ahí arriba. Papi, esto es un after party de las fiestas de la calle San Sebastián. Se fueron al garete. Está acá arriba, mira. So, para Super Nintendo salieron como 3 juegos de Power Rangers. Este fue el primero. Porque este fue... Este, ¿cómo se dice? Es basado en lo que viene siendo la serie de televisión. So, a través del juego, pues vas a encontrarte a los diferentes enemigos y cosas así que van a haber aparecido en episodios de la serie. ¿Ves? Como este tipo. It's Wolfen time. Ok, so, algo gracioso. Ok. Le voy a dar pausito. Algo que se van a dar cuenta en este juego, que pues tiene que ver con las limitaciones de la tecnología. Algo que se van a dar cuenta de este juego es que todos los diseños de los personajes, cuando se transforman, realmente todos los Power Rangers en este juego son el diseño del Ranger rojo, pero le cambiaron el color al diseño. Estilo Mortal Kombat, que tú sabes que Scorpion y Sub-Zero es el mismo diseño, excepto que uno es amarillo y otro es azul. Pues aquí los Power Rangers, por lo menos en esta versión de Super Nintendo, todos los Rangers, su uniforme es el uniforme del Ranger rojo, pero le cambiaron el color. So, tú vas a ver que el casco tiene como que el dinosaurio. Tú ves que las mujeres están, papi, ¡buh! Cortadas. Ninguna tiene la faldita que se supone que tengan. No porque son nenas, es porque en los 90 le pusieron falda a los trajes de los Rangers. ¿Qué se puede decir? El patriarcado. Anyway, vamos a seguir. So, mira a Trini, papi, está cortadísima. Pero en verdad, ustedes más bien se van a dar cuenta que de momento como que ellos... siendo humanos, tienen un body type, tienen una forma de cuerpo específica, y de momento cuando son Rangers, todas son Jason. Todas son Jason. Hashtag todos somos Jason. Bombita, ¿no? ¡Ah, la silla! Es que de verdad, a la que tú te das cuenta de lo que estaba mencionando, de que todas son el Ranger rojo, ¿sabes tú? ¡Wow! Es verdad. Trini tiene un paquete encendido, o sea, tiene unos hombros de que espectaculares. ¡Oh! ¡Chocaste, chico! Chocaron, papi. Te lo estoy diciendo. Todos estaban en la cabina de la pick-up y ninguno estaba guiando. Qué irresponsable. Aquí uno puede partir los carros a los Street Fighter. Ay, pero mira vos, oh, este carro tiene, papi. Un Toyota. Ah!
Me fijo. Boss fight. Tenemos que pelear con aquí con Don Quijote del esqueleto. Mira, vamos a tirarle una bombita. Esto, nosotros tenemos aquí en este juego un power-up. Invoco el poder del... ¿Cuál era el...? Del Sabertooth. Del Sabertooth. Ese era el de... El de Trino. ¡Ay! ¡Ay, el esqueletito está a fuego! Ah, aquí fue. Aquí se pone un poquito más tricky, papi. Tenemos el esqueletito. Cada vez con menos extremidades. Básicamente como un operador de máquinas de feria. Cada año con menos extremidades. Ahora es una cabeza. Yup. Yup. Ah, esto, Dios mío, esto es un peo darle, de verdad. Oh, ahí está. Ah, si te explota ahí, tía. Completamos el primer boss. Shin, 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 que kyun. Y ves, como un juego clásico, tenemos aquí un password para, pues, continuar el progreso. Déjenme saber a qué ranger voy a usar. A Trini, a Billy, Jason, Kimberly o Zack. Déjenme saber a quién, el primero que diga, lo voy a usar. Mientras tanto, voy a leer algunos de sus comentarios ahora, aprovechando. Ok, saludos a... Tenemos a Oscar Roque, que dice, ese maldito juego le costó $80 a mi madre para comprarlo y mira que chavé para tenerlo, lo pasé en 30 minutos. No volví a pedir juego a mi madre, claro, claro que ella tampoco me los compraría después de esa. La mala, cuando uno era chamaquito, que tú chavabas por tener un juego para que el juego fuese una basura. A mí me había pasado en algunas ocasiones. Y sí, uno se siente mal, uno después no quiere pedir más nada. Saluda a Robert Gómez, que dice, wow, qué clase de flashback. Tenemos a José Aramis Torres, que dice, era Power Ranger amarillo. Ese Power Ranger amarillo está fuerte. Papi, lo que dije es que cuando en este juego de Super Nintendo es a lo Mortal Kombat. Todos los Power Rangers son, cuando se transforman en su Ranger Suit, todos son el mismo diseño del Power Ranger rojo, solo que le cambian el color al diseño del personaje. Y ya, so, todos son Jason bien cortado. Todos tienen el casco de como que dinosaurio, súper raro. ¿Qué más tenemos aquí? Tenemos a Pedro Izaguirre, que dice, yo no he jugado ese Power Rangers, yo he jugado el de la película Power Rangers The Movie, que lo tengo también. Y yo creo que este juego yo lo paso rápido, o so, a lo mejor este va a ser un día de Power Rangers. Saludos también a Darchu González, a Adrián Renguifo, que dice que yo jugué la versión donde estaba el Ranger blanco. Sí, es el de la película. Tenemos a Robert A. Gómez, que dice, eso es un Volvo. Ah, el carro que explote ahorita. Saludos a Javier Max, que dice que este juego es Double Dragon de Wish. David Jr. dice, ese juego junto a Teenage Mutant Ninja Turtles, Turtles in Time y Los Simpsons son mis juegos tipo arcade favoritos de todos los tiempos. Excelente juego los dos. Esos vienen para acá. Javier Enrique dice que la razón real que el Ranger amarillo en la edición japonesa era un hombre. Ah, porque en la serie tú dices que la persona que hacía el Ranger era hombre. Probablemente, yo estoy seguro que probablemente todos los Rangers lo hacían hombre. No sé por qué, pero probablemente. Saludos a FJ Lugo que está ahí con nosotros. Anthony N. Colón, Wilfredo Vázquez, Dachu González, Medio Mundo. Wow, muchos comentarios. Vamos a continuar ya. Saludos a Carlito. Dímelo, Carlita, espero que andes bien. Y a Imer, que estamos vivos. Estamos aquí. Gracias a todo el corio que anda con nosotros. Ok. Bueno, pues vámonos con el Billy. Tiene el mameruco encendido. Vamos allá. Mira esto, mira. Billy Escobar, él tira puño ahí agachándose. ¡Ay, Dios mío, no me dé!
quieto. ¡Boa! Y aquí, si estamos hablando de los Rangers, el diseño de los Rangers, aquí los enemigos son el mismo enemigo, pero con diferentes tonalidades. Tenemos los violetitas. Tenemos los grisecitos, pero con escudo. Tenemos los grisecitos, que esto lo que aguantan es un cantacito, una bofeta. Los verdes son más resilientes. ¡Ay, ay, ay! Yo como quiera. Así. Es injusto que los barriles me dan a mí y a los tipos estos, ¿no? Ahí está, lanzó papi, tíralo, tíralo, tíralo. Ese es el truco, no los dejes entrar a tu pantalla. Si los dejas entrar a tu pantalla, les das poder. El Billy con su pata voladora, ¿cómo lo hizo? Chequéate. Ahora la transformación viene. Con el tipo del rastrillo nos fuimos. Mira, boom, Jason de nuevo. Te lo estoy diciendo, todo el mundo es Jason. Hashtag todos somos Jason. Lo que cambia es también, pues, las diferentes armas que tienen cada uno. Pero papi, todo el mundo tiene el mismo cuerpo. Mismo uniforme, pero con otro color. Y ya. Vamos para adentro. Vamos a leer aquí. Voy a leer aquí un momentito varios comentarios, ya que estamos en la segunda sección de este nivel. Elvin Nieves dice: solo el Jetman de Nintendo, juégalo. Nunca le he jugado. Estoy pendiente. Saludo a Jefferson Argueta. Hola, saluda a Dalchu González, que dice Super Ghost and Goblin. Papi, yo no quiero sufrir. Esos juegos son el Dark Souls de Super Nintendo. Qué difíciles son. Saluda a Milton Ayala, que anda con nosotros, que respondiendo a Elvin, le dice que le encanta el juegazo de Solar Jetman. Saludos a Javier Iturra, que dice que va en juego. Wilfredo Vázquez Corón dice: Pavo, ¿te acuerdas del juego de Michael Jackson que salió en la máquina grande de arcade? Sí, Moonwalker era el juego. Sí, y salió una versión para Sega Genesis también, que básicamente son dos juegos diferentes. So, vale la pena jugar eso algún día. Y Dalchu habló del juego de Ninja Turtles, Turtles in Time. Ese eventualmente lo vamos a jugar. Carlito dice: tienes que ver el Toys That Made Us de los Power Rangers. Ah, esa es la serie de Netflix. Yo no sabía que había uno de Power Rangers. Lo voy a ver. Saludo también a Chai Dávila. Dalchu pregunta: ¿lo estoy jugando en la consola como tal o en algún emulador? Papi, pero sí, bendito. Papi, mira esto, Boti. ¿Tú te crees que nosotros somos aquí? Esta página no es Yo No Soy Un Gamer. Anyway, saludo también a Nicky Q's, Reinaldo Fearless Pizarro y a Jefferson. Estamos vivos, vamos a seguir ya. Ah, para arriba. Sí, no es para el botón de brincar, es para arriba, ok. Ok, aquí, esto es plataformeo aquí de momento. La trotadora. Papi, porque estos enemigos tienen que estar en forma. Tenemos la trotadorita.
para que esto haga su cardiovascular. ¡Y a diablo! Yo creo que esta fábrica, si viene el departamento del trabajo, papi, le va a dar senda multa. Esto no cumple los requisitos de OCHA. ¡Y a diablo la tubería! Wow, aquí deberían poner un sign de ponerte un casco. Aunque ya mi Ranger tiene casco, so yo estoy a fuego. Me gusta eso de los juegos, que cuando tú te pegas, tú los tiras, papi, contra el piso. Chaval, del spin y la columna. Ese es el truco. Si no puedes derrotar a tu oponente, causale daño a la vértebra. Que si no lo paras ahora, eventualmente lo vas a parar. Oh, papi, esto hace World Jumpito. Chacho. Esto es Metroid, papi, esto es Metroid. Ya, trae. ¡Ay! ¡Woo! Sí, ya tú sabes. Prince of Persia, papi. La trotadora. Mira eso, mira ese diseño de enemigo, papi. Tenemos ahí. Eso es una bombilla entre unos AirPods. Avanzado, papi, te estoy diciendo, este juego estaba demasiado de avanzado para su tiempo. Mira eso, mira ese liqueo de gas. Eso no está, papi, te estoy diciendo. Viene aquí el departamento de trabajo y te multa. Este patrón no es responsable. Me gusta el diseño del Ranger agachado. Como que, yo te voy a decir algo. Oye, niño, ¿quieres? Hey man, you want some illegal stuff? Espérate, este tiene una. Este tiene un. La bolita esa, no sé cómo se llama eso en español. Aquí, si no me equivoco, aunque yo tengo la vida llena, pero si tú sigues obteniendo vida, pues cambia de color la barra. ¿Sí? Y eso significa, pues, que tiene más vida todavía. ¡El rastrillero! ¡Zumba! Ya mismo el man se pone sabroso. ¡Ay, ay, ay! ¡Me dio con el rastrillo! ¡Ahora fue el baile! ¡Woo!
acá. ¡Ay, me dio! ¡Ah! Me está azotando. ¡Y a rayo! Espérate, papi, ese. ¡El poder del Olimpo! ¡Ah! ¡Ay! 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 ¡Con el acordeón! ¡Wow! Al rastrillador. Ese backflip, papi. Stunting on you. Está corrido. Otro villano de Power Rangers derrotado. Vamos a leer esos comentarios. Saludo al corrido que anda con nosotros. Ok. So, tenemos aquí a Reinaldo Fearless Pizarro que nos envía un saludo. Tenemos a Wilfredo Vázquez que dice qué clase de juego es aquellos tiempos. Saluda a Carlitos Malavé, a Ricky Fernández, a Wilfredo, a Jolibet Crespo, a Reinaldo Fieles Pizarro que dice golpe directo a la nostalgia, eso es lo que hacemos aquí los lunes, un poquito de memory card para el sistema. Tenemos a FJ Lugo que dice brutal en el Super Nintendo original, son los duros papi, tú sabes, los duros, nunca líquido aquí papi. ¿Qué más tenemos aquí? Robert Hernández dice, plot twist, el Ranger es agente de Ocha y entró a cerrar la planta. Obligado. Ahí está, papi, te estoy diciendo. Estos Rangers son, agentes encubiertos full. Kelly Toro dice que me encantaba ese juego. Brett Cooper llegó. Mano, tú hacías falta, Brett. Tú hacías falta, Brett. Bueno, verte de nuevo. José Reynoso dice, enemigos creados por Dr. Wily de Mega Man. FJ Lugo dice, tenía que complicarse, estaba muy fácil. Sí, sí. Tú vas a ver, así son estos, muchos de estos monstruos, se ponen medio complicaditos después a mitad. Saludos por último también a Brian Pagán, a Chupi Gutiérrez y a Juan Rodríguez Lazal, que dice, Power Rangers Movie era mi favorito, good game. Probablemente este juego lo vamos a terminar bastante rápido, y si ese es el caso, pues ahorita pongo Power Rangers The Movie, otro juego de Power Rangers para Super Nintendo. Y en vez de ser basado en la serie, como dice el nombre, es basado en la película. So, tiene el Ranger blanco, el Tommy. Bueno, pues vámonos entonces con el Jason. Nos fuimos en ese mismo orden de izquierda a derecha. Igualdad. Lo que me gusta es que si se fijan bien, Jason tiene, mira, tiene hasta un reloj. Y el reloj, o lo tiene en los dos brazos, o tú sabes, él tira para este lado y él es zurdo, y él tira para este lado y es derecho. Uno de los dos. Don't think about it too much. Papi, esa basura es eléctrica, se supone que todos estemos muertos. Según las leyes de física, si eso está emitiendo corriente, se supone que todos estemos fritos ya. Kick that spider. A mí me gusta que este juego es real en el sentido de que en esta parte, o sea, como el techo es tan bajito que tú no puedes tirarlo. Me gusta que este juego es tan real que sabe que no hay altura para tú tirarlo. So, esto es lo que pasa. Lo suelta. Se te caen. Se te caen. ¡Ay, ay, ay! Ah, claro que sí. Yo estoy aquí en la alcantarilla. Hay un cantepollo. Por supuesto que me lo voy a comer. Estos son videojuegos. Y tú comes carne donde estés. En el piso.
en una caja, en una caja en el piso. Plot twist, el boss de este mundo es Pennywise. ¡Y a rayo! Este tipo es una plasta de ojos. What? Okay, okay, bueno, vamos a leer algunos comentarios en lo que continuamos. FJ Lugo dice el de Godzilla, lo llegué a jugar, no estoy seguro cuál tú dices, el de si es uno de Super Nintendo, no creo. Había un juego que era como que King of Monsters o algo así. No sé si te refieres a ese. Saludos a Brett Cooper, que anda ahí sumando los stickers que la gente que son suscriptores exclusivos tienen. Que por $2.49 al mes puede unirse a ese grupo de apoyadores elite, donde tenemos contenido exclusivo, un grupo privado y muchas otras cositas chéveres, como los stickers que están viendo, que están sumando por ahí. Saludos a Christopher Muriel, que dice, hey, what's up? What do you think about the Power Rangers reboot and they going to back in time? What? No me molestó el reboot reciente que hicieron de las películas de Power Rangers, pero no creo que le vayan a dar continuidad. I think it was alright. Jolivet dice, están en el alcantarillado de los Ninja Turtles. Ah, ya mismo aparece Rafael, Leonardo y medio mundo por ahí abajo. Denis Canales dice, qué daño comer en la alcantarilla. FJ Lugo dice, Super Godzilla, que fue uno de los juegos que él jugó bastante. Todavía lo tengo en mi game room junto a Mega Man X, entre otros más, papi. Mega Man X. Si tú tienes Super Nintendo y no tienes Mega Man X, no tienes nada. Gracias a Brett, que siempre anda aquí apoyando. Y por último, un saludo a Juno Calderón, que dice, de Super Nintendo, Jurassic Park, que era bueno, aunque nunca lo pasé. Debería intentarlo. Y él dice, saludos, bro, que también estudié en Martín González. ¡Oh! ¡Wow! Este tipo estudió en mi misma escuela intermedia. So, saludos, loco. Jurassic Park, otro juego buenísimo. Al igual, yo nunca lo pasé, porque ese juego es dificilísimo. Como que está, so, ese yo creo que vale la pena. Yo lo tengo en lista para jugarlo aquí. So, cuenta con eso y me pompea que tú lo recomendaste porque lo quiero jugar. Cuenta con eso. Y FJ Lugo dice que, hablando del reboot, que el muchacho se está refiriendo al reboot que viene pronto, ambientado en los 90. ¡Uh! Yo no sabía eso. Ahora estoy interesado. Vamos a chequearlo. Robert dice que me acuerdo de tus sketches de Kirby Superstar en los comienzos de Yo Soy Un Gamer. Papi, tú sabes. Me gusta tu estilo. Pero un abrazo. Estamos vivos. Vamos a continuar jugando aquí Power Rangers. Eres Super Nintendo. Agachadito. Ok, ya, ve. Ahí lo que pasó fue que tú tenías que seguir corriendo, pero me azotó de una. Eché para atrás. Problema resuelto. ¡Ay, el nitro! Ok. Me encanta. Ese es el único trabajo de él. Y ya, y se quedó ahí. Me encanta, sostenemos. Ahorita era una bombilla entre unos AirPods. Ahora es una bombilla entre dos potes de ketchup. ¿Qué es esto?
O una bombilla entre dos panes de hot dog. Esa me gusta más. Esto es una bombilla entre dos panes de hot dog. Diseño que rompió los esquemas. ¡Explotó el piso! Estamos cayendo ahora, papi. ¡Ay! ¡Ay! Pero porque ellos no flotan. Porque yo soy el único. ¡Ah! Los villanos son pesados porque están llenos de malicia y odio. Yo soy liviano porque ando con Cristo, corillo. Por eso es. ¡Rompiendo barreras! Papi, para aquí fue. El Metroid. El Super Metroid. ¡Wow! ¡Wow! ¿Tú te crees que yo me metería en agua como esta? Agua color violeta. Eso no puede ser saludable. ¡Ah! Papi. ¡Ah! ¡Oh! ¡Skills! Sí, por acá no hay nada. Hay que chequear, papi, si hay secretos, pero esto no es ese tipo de juego. Ok, ahí va. Viene, patealo. Decisión. Wow, y eso ahí arriba. Oh. No. Ahora yo quiero eso ahí arriba. Y la voy a obtener aunque me cueste la vida. Que probablemente es lo que va a terminar sucediendo, ¿verdad? Probablemente. Ah, y hay otro ahí arriba. Wow, eso está glitchado. Había otro directamente arriba de mí. Yo creo que... ¿Cómo se supone? Yo creo que ese es un trambo. Ese es para que tú te envuelvas. Que no hay forma de atacar hacia arriba. Ok, pero aquí hay una. Ok. ¡Ay! Por poco pierdo la vida que acabo de obtener. ¡Au!
Ahora vamos para el boss, que es un saco de ojo. Ese tipo te tiene velado por donde sea. Ese tipo no confía. Ese tipo me está echando un mal de ojo. Ese era el chiste que estaba buscando. ¡El poder del Raptor! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Explotó! ¡Explotó! No, ahora es un ojo flotante, por supuesto. Ya, tres papi, pero hay que echarte un clear así o algo, papi, porque estás reseco. Siente el poder del reggaetón latino. Está otro monstruito ahí. Oh, yeah. Estamos pasando Power Rangers para el Super Nintendo, corillo. Vamos para... vamos ahora para el cuarto nivel ya. Ya vamos para el cuarto nivel. Este juego se pasa a las millas. Es verdad que sí. Vamos a leer aquí algunos comentarios. Saludos a quien está. Saludos a Kenny Pérez, que está con nosotros. Alexander Ramos, que entró. Saludos a Jesse el resto, por supuesto. No voy a jugar Fortnite, por si acaso, Jesse. Saludos a Robert A. Gómez, que dice que me imagino el tipo de las puyas en la entrevista de trabajo. Solo te necesitamos para esto. Es el muchacho que el que estaba con las puyitas. Mira, loco, tú lo único que tienes que hacer es te pones en cuatro y sigue al Power Ranger con estas puyitas. Y si él sale del túnel, pues ya está ahí, porque yo nada más te estoy pidiendo que vayas, lo persigas por el túnel. Fuera del túnel, no es problema tuyo. Y eso fue lo que pasó. Saludo a Heck Thor Sans, a Dennis R. Canales, que dice que en sí los villanos son arcilla. Alexander Ramos dice, Ángel, bro, complace, me juega Mighty Morphin Power Rangers The Fighting Edition. Hay una vez, sí, hay tres juegos de Super Nintendo de Power Rangers, el que estoy jugando, el de la película, y uno de pelea de los Zords, como que con los... So, está gufiado. A mí me lo regalaron para Navidad y nunca lo volví a ver. De seguro alguien me lo robó. ¿Qué más? Andamos con Félix J. Méndez, que dice, el juego nuevo de Power Rangers de Nintendo Switch tiene 15 personas a escoger. Y tres por los que hay que pagar. ¿Hay más personas a desbloquearse jugando? Yo no sé. Yo no le he jugado. Me dice si está bueno. Tenemos a Giovanni Gómez, que dice, juega Power Rangers The Movie de Super Nintendo y Genesis. Como dije, yo creo que hoy eso es lo que viene después de este. Y saludos también a Jolibeth Crespo, que dice, un paquete de gotas. Sí, aquel. Chacho, aquel parece que está severamente arrebatado, severamente, pero pues ya le dimos, porque obviamente eso no es aceptable por la sociedad. Anyway, vamos a continuar, corillo. Ahora sí, nos fuimos con la baby, con la Kimberly. Hell yeah. El crush original para todos los 90s babies como yo. Definitivamente Kimberly Heavis.
Cuidadito con el techo. ¡Oh! Ah, oye, por lo menos esa explosión le dio al tipo. Se le cayó el candelabro con todo, papi. Te estoy diciendo. Esta es otra hora, esta es otra área de trabajo que si le inspeccionan, cierran y clausuran todo este bloque. ¡Ay! ¡El pollito! ¡Woo! Quédate ahí. Allá, 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 allá. Kimberly, you, diablo. Esta tipa lo tira, o sea, y coge, mira, coge distancia cuando ella tira. Mira para ahí, esta tipa rompe. O sea, ella pudo haber abierto la puerta. No, yo la parto. Patadita. Y estos ascensores no tienen ni el botón para tú darle. Están ahí estrictamente decorativos. Miren, miren, miren el cuerpo de Kimberly como es ahora. Miren el cuerpo de Kimberly ahora. Y mírenlo cuando se transforma. Ya, está super tosca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Y no hace sentido. Si tú tienes un arco, ¿por qué tú le das a los enemigos con el arco? ¡Dispara! ¡Dispara! Esto no hace sentido. Anyway, vamos a darle pausa. Pero ven lo que digo, ven lo que digo. Ella tiene literalmente la misma forma del Ranger rojo de Jason. No hace sentido, está súper tosca. Ustedes vieron ahorita la figurita que ella tenía, ahora esta. Hola, yo soy Kimberly. Como que, no hay break. Déjame checar algo aquí porque yo aquí como que se me crachó Chrome aquí en la computadora y se me fue el chat de ustedes en negro, corillo. Déjame ver si hay una forma de yo poder solucionar esto aquí. Ajá. Vamos a ver. Me parece que Chrome murió. Mira, si yo cierro Chrome, el restream no cierra, ¿verdad? Ok, dame cerrarle el Chrome un momentito. Asegurarme aquí. Porque quiero tener el chat abierto para poder comunicarme con ustedes. Dame, ajá, restore. Esto está... Estamos en vivo todavía. Tal parece, ¿verdad? De hecho, sí, estamos aquí todavía. Ok. Ahora sí, voy a aprovechar entonces a leer algunos comentarios de ustedes. Tenemos aquí... vamos a ver... Luis Orlando dice, recuerdo de niño que ese era el nivel que más más trabajo le daba. Diablo, chicos. Se pone medio complicadito en unas partes que hay que estar brincando. So, entiendo cómo ese puede ser, chabón. Oliver dice, la Kimberly le somete a la pelea. Papi, ella no se deja. Robert Gómez dice, la música on point.
Mano, ¿cuál es el juego de Super Nintendo que tiene la mejor música, en mi opinión? Diablo, loco. Eso es difícil. Yo pienso que los soundtracks de Super Nintendo por lo general están de que... Pero si me voy... Si yo voy a tener que elegir uno. Voy a tener que darle el voto a Mega Man X, obviamente. Obviamente, el soundtrack de Mega Man X en particular. Yo creo que ese juego a mí me influenció mucho en... O sea, ahora yo como adulto entiendo que probablemente me gusta las cosas rockías y yo creo que me influenció mucho Mega Man, porque eso es... Eso es un metal ahí súper gufiado. Jolivet dice, típico, derrota a un enemigo y te suelta un pollo, tú sabes cómo es. Importante la comidita y el... La carne del enemigo. O sea, saludos a quien más, a Frankie Vidal, que dice, Kimberly no se anda con... Ella destroza la puerta. Papi. We got some invisible chips. I'm good. Okay. Saludo a Diego Salvent, quien dice, ¿quién juega esa cosa actualmente? Yo no sé, Diego, ¿qué tú juegas actualmente? Dímelo, Diego Salvent. Saludos a, ¿quién más? Kenny Pérez, que dice, el que tenía ese juego de niño era el popular entre sus amiguitos. Papi, claro, si tú tenías el Power Rangers, tú estabas al día. José Reynoso dice, mientras hay otros streamers en Call of Duty... Gears 5 o Fortnite, Papo tiene a 140 personas viendo Power Rangers en Super Nintendo. Totalmente épico. De eso se trata. Dímelo, José Reynoso. Un abrazo, loco. Gracias a John Montalvo también, que dice, este era el tiempo en el que Power Rangers negro era negro. La asiática podía ser la amarilla y nadie estaba triggería. Eso son cosas que solamente ahora con los ojos modernos los vemos y es como que diablo. Yo creo que eso no estaba tan cool, ¿no? Saludos a Robin X Bonilla, que dice Donkey Kong. No sé si es que es tu personaje favorito. Mega Man X2. Ah, tú dices el soundtrack de juego favorito, Donkey Kong. Ahora sí, no, ese soundtrack de Donkey Kong. Luis Orlando dice el de Mega Man X2. Jolivet me hice buen provecho porque me jampié. Sacho, me llené la boca de papita. Y saludos a Angélica Torres. Llegó la nina que dejó a la chica en la fiestecita de la escuela. Bienvenida. Ahora estamos todo el corillo de verdad. Vamos a verle. Vamos a ver si este stream aquí está funcionando. Nope. Ok. Vamos a darle aquí a... ¿Qué es eso? ¿Quién? Pero ¿y eso dónde salió? ¿En verdad? Ok. Mira, Pecorio, deme un brequecito porque ahora estoy viendo. Ahora se me pilló el programa de streaming. No me hace ningún ponche. Great. Bueno. A ver si sí está en vivo. We'll be right back. Eso espero. Vamos a ver. Venimos en breve. ¿No? Quédense ahí. Estamos aquí. Es que ahora estoy viendo que esto no me quiere ponchar. Sacho, me llena la boca de... Está ahí, ¿verdad? Todavía. Sí, lo que hace no me poncha los close-ups ni nada. Bueno, nada, corillo, vengo rapidito. Vamos a hacer un reset del programa de stream para continuar jugando Power Rangers en el Super Nintendo. Eso, nos vemos ya mismo. Y Angélica, empezamos hace como una hora. So, está ahí. Y ya empezamos como hace una hora y este juego lo estamos pasando. So, ahí va. Nada, corillo, vuelvo ya mismito. Dame. Let me fix this. Where do I stop it?